trasero allegado para Paolo Guerrero y su defensa. Él pisó el severo e intransigente tribunal de FIFA en busca de penas menores o el dulce extremo de la utopía, si como hinchas queremos ver el delicado caso, lograr la absolución. Felizmente ya la FIFA ya descartó algún consumo de droga por parte mía. Y me siento muy confiado, sé que todo va a salir bien y bueno, ahora esperar la respuesta de la FIFA, ¿no? Lo que es una confirmación de que, lo que todos sabemos, que Paolo no es un consumidor de cocaína habitual ni nada por el estilo. Pero esto de la cocaína no tiene nada que ver con el tema del proceso en sí. Hasta este momento no hay pronunciamiento oficial de FIFA que acusa ante su tribunal disciplinario a Paolo Guerrero González por el resultado analítico adverso. Pero ojo, el domingo 3 de diciembre vence la sanción preventiva contra el atacante de la selección y el Flamengo brasileño. Si no hay pronunciamiento y mucho menos una prórroga, Paolo podría volver a la actividad el lunes 4 de diciembre. Podían prorrogarla por 30 días más, pero tranquilamente. El domingo vence la suspensión preventiva de Paolo, quiere decir que el 4 ya está habilitado. Salvo que algo se lo impida. Si no tiene nada en contra y no tiene ninguna objeción, podría jugar el lunes. Según nuestros expertos en tan delicado tema que envuelve a uno de los jugadores peruanos más queridos de la historia, Johnny Valdovino y José Luis Noriega, pronto conoceremos el fallo una vez que se cumplan los 30 días de sanción preventiva. Hoy fue una jornada angustiante, tan histórica como agónica, pero esperanzadora para algunos. Una portátil blanquirroja acompaña el paso del capitán, el aliento y nerviosismo presentes en la llegada de Paolo Guerrero a la sede de FIFA en Zurich. 4 horas duró esta audiencia. Como ya lo hemos contado, FIFA va con pruebas en mano al Tribunal de Disciplina de ese mismo ente a pedir sanción ejemplar contra el deportista. Es oportuno señalar que Paolo Guerrero se enfrenta a dos antagonistas si queremos enmarcar en el drama esta historia que a todos nos tiene pendientes. Esos dos frentes de ataque son FIFA y la Agencia Internacional de Dopaje, cuyas siglas en inglés son WADA. Ambas tienen la misión de sancionar a todo aquel que infrinja la norma doping. Según se puede entender, la defensa de Paolo Guerrero se ampara en la contaminación, recipientes u otro tipo de agentes externos. Una cosa es ser drogadicto y otra cosa es saber estar sometido a un procedimiento por negligencia involuntaria de una sustancia. Son dos temas totalmente distintos. Entonces ya no es responsabilidad del deportista ni es responsabilidad de la gente que estuvo porque hubo algo que salió fuera de su control. Ese es lo que se está tratando de hacer en este caso, que en caso de que Pablo haya tomado algo, haya estado fuera el control de Paolo, el poder saber si estaba o no contaminado y el control de las personas que tienen bajo su responsabilidad todos estos temas en la selección peruana. Pero esta sustentación debe ser creíble para el Tribunal de Disciplina y he aquí el trabajo de la defensa. Íntima convicción, esa es la palabra que ellos señalan. Si el tribunal, la comisión de disciplina, tiene una íntima convicción, o sea, está convencido de que no es responsabilidad del deportista, lo van a liberar. Pero si no están totalmente convencidos de que no hay responsabilidad del deportista, lo van a sancionar. Entonces, el tema de la íntima convicción pasa ¿por qué? Porque la defensa de Paolo tiene que tener el poder de convencimiento suficiente para influir en la decisión final de la comisión disciplinaria. He podido
debió demostrar las pruebas contundentes importantes de que no consumí en ningún momento ninguna droga. Felizmente ya la FIFA ya descartó algún consumo de droga por parte mía. Y me siento muy confiado, sé que todo va a salir bien y bueno, ahora esperar la respuesta de la FIFA, ¿no? Yo creo que primeramente estoy resolviendo mi tema, se trata de mi carrera, antes de pensar en ir al Mundial, creo que yo quiero resolver mi carrera porque mi vida es jugar al fútbol y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar, así que bueno, primero resolver esto y después veremos. Sonriente y con ánimos de atender a la fanaticada, la FIFA habría reconocido que no hubo consumo de cocaína en él, como lo ha asegurado también su abogado. La FIFA nos dio la oportunidad de presentar el caso en su totalidad y con todas las pruebas que hemos producido durante las últimas semanas y hemos podido demostrar y la FIFA ha aceptado y descartado el uso de la droga. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es el siguiente paso? No, estoy esperando aquí que la FIFA ahora me dé un retorno, la respuesta. Y bueno, todavía no acaba el año y tengo partidos muy importantes con mi equipo que me debo muchísimo a ellos, ¿no? Despierta las esperanzas, las ilusiones de un país sufrido que hoy goza y que mira con expectativas. Esta es sin duda una sensación cargada de optimismo, el mismo que queremos compartir los hinchas, pero sigue sin ser oficial de FIFA. Pues la FIFA le va a decir, oiga, nadie le ha dicho que usted es cocainómano. Correcto. Y nadie está cuestionando su buena trayectoria del pasado. Tiene una muy buena trayectoria, es un jugador ejemplar, tiene lindas fotografías, muy bien peinado, pero esta ha salido fea. Esta fotografía se la tomó en Argentina en el partido Perú-Argentina. ¿Qué pasó ese día? Para FIFA, toda sustancia que ingresa al organismo de un jugador es entera responsabilidad de este. Aunque nos cueste entender, FIFA no deja de sancionar para sentar precedentes, pero es bueno preguntarse. En principio las pruebas no se pueden, hay un periodo de presentación de pruebas, ya no se pueden presentar, salvo que en ese momento, en el pasado, cuando venció el plazo para presentar pruebas, no hubiese aparecido. Pero si lo tenías ahí y la has escondido para sacarla en segunda etapa, no te la van a aceptar. Pero si la tenías ahí acostada y no la presentaste, te venció el término para ofrecer pruebas. Lo que sí es bueno pensar es si el tribunal quisiera ser extremadamente severo, sin darle crédito a los alegatos de Paolo Guerrero, ya hubiera dado el fallo al final de la audiencia, lo que habla de buenos argumentos empleados por los abogados. Yo creo que el hecho de tardar un poco hay algunos elementos interesantes que pueden haber presentado los abogados. Correcto. Porque si la cosa estuviera muy clara, ya ellos dirían, ya termina rápido con tu informe, que la tenemos clara y ahorita resolvemos, como ocurre en muchos tribunales, ¿no? Ante el Tribunal de Apelaciones de la FIFA, que dicho sea de paso, estos tribunales de disciplina y apelaciones no son de doping, es de todo el sistema disciplinario de la FIFA. Eso también a mí me preocupa mucho porque como el acusador es FIFA, este es un caso, hay que tenerlo claro, este es un caso de la FIFA contra Paolo Guerrero, porque normalmente nota también a los jugadores. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Zúrich. Estamos delante del hotel en el que se encuentra Paolo Guerrero. No puede prestar declaraciones a la prensa. Sus abogados se lo han prohibido. Estoy probando que voy a ser inocente. Esto es muy injusto para mí. Después de conocido el fallo del Tribunal de Disciplina, se podría conocer la sentencia 2, es decir, el de la apelación. Pero si Paolo aún quiere apelar, existe el TAS. Podría ir al TAS, sí, a los tribunales, que ya son tribunales largos, complejos, de una defensa absolutamente distinta, para tenerlo como nuestro capitán querido en la selección peruana. Panorama duro y complicado, considerando un sistema drástico y con pocas contemplaciones. Es momento de esperar ese fallo y de conocer la respuesta de la defensa del capitán Paolo Guerrero. Es un momento muy doloroso porque yo me hacía jugando estos dos partidos y... Tengo 16 años de carrera, me sometí a 30 mil millones de estamina antidoping y nunca tuve absolutamente nada. ¡Qué bueno! ¡Paolo Guerrero! ¡Un 9 fantástico! ¡Fantástico! ¡Qué manera de definir!
me quitaron de estos dos partidos, me sacaron de estos dos partidos. Sus abogados se lo han prohibido antes de que se celebre el juicio, eso sí. Parece. Muy buenas noches. Todo el país pendiente de lo que pasa en Suiza. Buenas noches a todos en sus casas. Todo el país pendiente. Parece que vamos a tener que esperar un poco más. La música de Paolo Guerrero y su familia. A esperar. ¿Cuál es tu primer concepto sobre lo que ha pasado hoy? Señor Richard de la Piedra. Un aplauso para Richard de la Piedra. Por estar en el programa con nosotros. Máximo, como siempre. Aldo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Richard? Yo creo que ha sido positiva hoy la audiencia de Paolo Guerrero por lo que se ha visto del jugador, el convencimiento, la seguridad de la defensa que han presentado. Hay que tener en cuenta que han sido 27 días de estrés, de ansiedad para el propio jugador, ¿no? De presentarse terrible, en el tribunal, ¿no? Con la exposición, con tus argumentos, con tu defensa. De aquí viene la otra etapa de la ansiedad, que es hasta el lunes o martes, ¿qué decisión van a tomar los del tribunal? Si lo van a sancionar, por cuánto tiempo, si esa sanción le va a permitir estar en el Mundial o no. Entonces creo que todavía la va a pasar con nervios, Paolo. Pero a mí me explicaron una cosa. Cuando tú te presentas a una audiencia de un tribunal de FIFA, correcto, puede durar de 1 a 3 horas. Okay. Si tus conceptos, tus argumentos son débiles, son frágiles y no convencen, de inmediato te dice, ok, listo, chao, se acabó. Puedes irte y en una hora tengo el fallo. Y en este caso ha durado cuatro horas. Si la audiencia demora, tarda y el fallo no se da de inmediato, sino que se toman unos días para evaluar, quiere decir que los argumentos de una u otra manera están haciendo, no sé si la palabra es meditar, pero están haciendo pensar a los del tribunal para tomar la decisión correcta. Richard, conversamos un poco sobre las palabras de Paolo. Cuando él habla sobre mirar su carrera más allá del Mundial, ¿esto da algún tipo de indicio sobre lo que él se está proyectando? Sí, que yo les comentaba ayer, todo el Perú, todos queremos, estamos pensando en el futuro de Paolo Guerrero con la selección, ¿no? Todos, y es entendible, el hincha piensa en qué va a pasar con Paolo si no juega el Mundial, ¿no? Correcto. Pero esto va mucho más allá. Hay una carrera. De él como persona, de él como profesional, porque de una u otra manera se está manchando su carrera. Él como imagen publicitaria, él tiene hijos, su madre, su padre, claro, sus hermanos. Hay un tema detrás que el hincha probablemente no lo sienta o no lo evalúe en este momento. Y más allá de todo eso, él como hombre, ¿no? Un hombre, sí. O sea, como ser humano, que debe sentirse muy mal y que ha vivido pateando una pelota. Sí. O sea, él comenzó desde muy... Es su vida. La frase que dijo, me han cortado las piernas. Claro, ha podido jugar dos partidos que cualquier jugador en el mundo quisiera jugar. El repechaje para ir al Mundial. Sí. O sea, también está... eso. Ahora, ¿qué me da esperanza? Que en cualquier juicio, cualquiera que está en un juicio, y le ha tocado estar en un juicio, los abogados te hablan, ¿no? Y el abogado te dice, nos ha ido mal, sí, nos ha ido bien. Se le ve tranquilo, se le ve seguro. Parece que el abogado se ha sentido bien, tranquilo, seguro. Y esperemos que eso no tenga un buen resultado. Más de 4 horas. De 4 horas. Hablando de tranquilo, seguro, aplomado, vamos a hablar con Eric Osores, que está en Rusia. Lo Eric, buenas noches.